después de un viaje tan, tan largo. Aquí estamos recibiéndoles con nuestra banda de música, todos los niños del pueblo. Estamos muy, muy, muy emocionados de que hayan venido a visitarnos. Y antes de comenzar, queremos darles la palabra para que nos puedan decir pues lo que nos tengan que decir, que estamos muy emocionados. Buenas noches, vecinos y vecinas de Castelnuovo. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos por las calles, eh? Hacía 2 años que no nos veíais en directo. Ya sabéis por qué. Pero bueno, todos estos años hemos cumplido y hemos ido a vuestras casas a dejaros los regalos como toca. Eso sí, cuidando las medidas de seguridad, porque bueno, ya veis que somos muy mayores y tenemos que cuidarnos. Castelnuovo siempre nos trae buenos recuerdos. En primer lugar, porque tenéis una iglesia que honra nuestro nombre. Y luego también nos acordamos mucho de vosotros porque nos hace mucha gracia que nos reciba la banda tocando pasodobles toreros. Siempre ha sido un detalle muy curioso que agradecemos mucho a la sociedad artístico-musical de este pueblo. Muchas gracias. También queremos agradecer a todas las personas que hoy hacen posible que lleguemos aquí cargados de regalos, a repartir felicidad y sobre todo a daros las gracias. Sí, porque nuestros regalos no son ni más ni menos que puro agradecimiento. ¿Agradecimiento a qué? Pues a esa frase tan repetida estos días por vuestros familiares de ¿os habéis portado bien este año? Y eso es lo que siempre contestáis, aunque nosotros sabemos que hay veces que no es un sí rotundo. Pero nosotros venimos agradecidos con regalos por lo bien que lo hacéis. Y portarse bien no es solo el comerse todo el plato o hacer caso a mamá y a papá, que también es hacer de este pueblo, de esta sociedad, de este mundo un lugar mejor. Por eso nosotros venimos cada año a agradeceros que hagáis de este mundo un lugar mejor. ¿Verdad que vamos todos a intentar hacer de este lugar un mundo mejor? Así me gusta. Últimamente, ya sabéis, nosotros somos muy antiguos. Las tecnologías abundan y nos pueden ayudar mucho. Pero también generan manías, odios. Eso sobre todo lo saben los papás y los partidos políticos. No quiero mirar a nadie. Que no nos hacen ver la bondad de la gente. Las tecnologías están para todo lo contrario. Yo os pido, sobre todo a los niños y a las niñas de este pueblo tan querido por nosotros, que ayudéis, sobre todo a los adultos, a ser mejores personas. A que recuerden los niños que fueron. A que vuelvan a imaginar. Imaginar. Imaginar se puede jugando, leyendo, contando un cuento, yendo al teatro, al cine, disfrazándose, yéndose de fiesta. Se puede imaginar de muchas maneras. Pero niños y niñas, los adultos cada vez menos imaginan. Cada vez más están aquí. Y eso nos apena, porque gracias a vuestra imaginación, nosotros somos capaces de venir cada año. Y sin ella, no podríamos venir y no haríamos de este mundo un lugar mejor. Así que niños y niñas de Castelnuovo, por favor, papás y mamás, familiares, por un 2023 lleno de imaginación, de felicidad, y hagamos todos y todas juntos de este pueblo un lugar mucho mejor que sé que es posible. Buenas noches. Ahora repartiremos unos pequeños presentes a modo de detalle para ir abriendo boca. Pero esta noche todo el mundo a dormir pronto,
porque será entonces cuando Melchor, Gaspar y yo... No, Gaspar soy yo. Baltasar, perdón. Es que habíamos quedado que el discurso este año lo decía Baltasar y al final me han dado el micro a mí. Bueno, nosotros tres iremos a vuestras casas con sigilo, intentando no romper nada, y os dejaremos lo que nos habéis pedido. Quizá no todo, porque hay veces que pedís demasiado, y pedir demasiado no es bueno. Bueno, nos vemos. ¡Feliz 2023! Of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. Special for me in your sleigh. Oh, please make my wish come true. Santa.